Aún no he muerto, amigos míos. Ahora les toca a ustedes culminar la obra ya empezada, siguiendo el camino que les he trazado. Bueno, chicos, no se olviden que mañana es el examen parcial y el tema principal, profe, que va a ser la enfermedad. ¿Puede volver de Carrión? A un resumen sobre Carrión, porfa. Toda la información que necesitan está en los documentos que les pasé por interno. Pero, profe. Chicos, pero, tengo que salir volando pero, a otra profe, clase. Nos vemos mañana. ¿Alguien sabe algo sobre Carrión? ¿En serio no te acuerdas de nada? O sea, no me juzgues. Tú también ibas a preguntar algo, así que. Quiero preguntar si van a venir más temas en el examen. ¡Duh! ¿Y los hay? A ver, tranquilo, bro, ¿ok? Las notas son subjetivas. ¿Cómo has llegado hasta este ciclo, ah? ¿Eh? Oye, ¿por qué la violencia? Oye, tranquila, cálmate. Es que siempre lo mismo contigo. Siempre, en todos los cursos. Jalas, plagias... Ya, oye, ¿puedes ayudar a la gente, porfa? Te lo suplico. Hala, bro. F por ti, ¿eh? En serio. Ya, a ver, hay que repasar entonces. Daniel Encinas Carrión nació el 15 de mayo de 1857 en Cerro del Pasco. El reconocido mártir de la medicina peruana era un estudiante como tú y como yo. Era un chancón petulante, como tú comprenderás. ¿Qué? ¿Qué? Oh, era súper chill y vibras. En realidad no se sabe si era aplicado o distraído. Pero Alcides Carrión era un estudiante de medicina y... ¡Es el mártir! ¡La medicina peruana! ¡Por eso jalas! ¡Por eso! Como decía, Carrión estudió en la Universidad Mayor de San Marcos, pero no se dejen engañar por su apariencia. Participó en la guerra con Chile como miembro del batallón de reserva número 18. Después de la batalla de Miraflores, atendió a muchos heridos en las ambulancias de la Cruz Roja. Fue durante esta época en donde se dio cuenta de una enfermedad que se había vuelto bastante común. ¿Estás demente, Daniel? ¿Cómo puedes hacer esto? En estos tiempos de guerra, la gente está sufriendo, el país está muriendo, ¿y tú piensas en hacer tu experimento? ¿Es que acaso no has aprendido nada en todo este tiempo? La guerra es un sinsentido, una batalla banal entre dos niños por ver quién tiene la razón. Yo sé el daño que esta guerra le está haciendo a la gente, pero esto... Estas verrugas están cobrando la vida de miles y miles de peruanos antes que cualquier otro conflicto. Y si nadie hace nada para detenerlo, se seguirá llevando la vida de otros miles más después de esta. Mi deber es velar por el bien de la gente. Sean tiempos de guerra o no. Haced de la vida de vuestros pacientes la primera de vuestras preocupaciones. Ese fue el juramento que hice al iniciar este camino. Y lo cumpliré. Quiero ser como el de grande. ¿Estás llorando? Están barriendo en mi casa y me da alergia el polvo y las temporadas y todo eso. A ver, esperen. O sea, ¿Carrión estaba como en el sexto ciclo de la universidad? Sí, tenía como unos 26 años. Era chivolo. Estaba en el sexto año. Ah, entonces, o sea, el juramento hipocrático ya estaba establecido en el Perú y para alumnos. O sea, tengo que enriquecer la historia de alguna forma, ¿no? Dramática. ¿Quieres aprender o no? No, por favor, sigue contando, por favor, estoy entendiendo.
compañeros. Compañeros, yo, Daniel Alcides Carrión García, he decidido inyectarme la enfermedad que está cobrando la vida de tantos compatriotas. La ya conocida verruga peruana. Esto como parte de mi tesis, de la que quiero hacer parte a todos. Quiero que se unan a mí, quiero que me ayuden y que juntos encontremos la cura para este terrible mal que nos azota. Sabía es que esta enfermedad tenía dos formas, una más complicada que la otra. Estaba la fase aguda y la peor, la fase crónica. Hablemos de la fase crónica. Esta está caracterizada por ser una fase eruptiva, en la cual los pacientes desarrollan una reacción cutánea. ¿Lo entendido? No sea... ¿Epidérmica? Piel. ¡Ah! ¡Yungay! Esta fase es producida por la reproducción de células planas que recubren el interior de los vasos sanguíneos y sobre todo de los capilares. A estas se les conoce como verruga peruana. Dependiendo del tamaño y las características de las lesiones, hay tres tipos: miliares, nodulares o subdérmicas y mulares. Las lesiones miliares son las más frecuentes. Los síntomas más comunes son sangrado de las verrugas, fiebre, malestar, anorexia, dolor muscular y palidez. Por otro lado, en la fase aguda, los síntomas más comunes son fiebre, palidez, malestar general, agrandamiento del hígado, cambio de pigmentación en la piel y en los ojos, y aparte, esta fase es caracterizada por un tipo de anemia severa. La tasa de mortalidad de pacientes que no reciben tratamiento es de más del 40%. Y puede llegar al 90% si se asocian con infecciones oportunistas. Para la mala suerte de Carrión, este fue su caso. Los primeros síntomas se presentaron 23 días después de que se inyectara la enfermedad. Día a día se escribía su evolución hasta que entró en un estado crítico. Cuando ya se encontraba muy enfermo, Carrión fue llevado al hospital Masón de Santé. No pasa esta noche. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿Usted qué sugiere? No lo sé, pero me es triste saber que se va a morir. Voy a morir, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Esta fue tu idea. Dijiste que ibas a estar bien y lo estarás. Ambos sabemos que lo que necesito es una transfusión de sangre. ¿No ven que te estás muriendo? Deberían dar una orden, maldición. ¿Por qué no hacen nada ya? Hay que tener en cuenta que en esta época aún había reposición de fluidos y las transfusiones de sangre no eran seguras. Debido a su mal estado, no se va a realizar esta transfusión. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿Qué sugiere?
Solo calmar su dolor. Y así... Y esperar. Carrión murió. Y así, el 5 de octubre de 1885, Daniel Alcides Carrión murió en una cama del Hospital Masson de Santé. Murió con una enfermedad todavía desconocida para la época, y no se pudo diagnosticar ni tratar adecuadamente. Sin embargo, la experiencia de Carrión sirvió para demostrar que la fiebre de Loroya y la verruga peruana son la misma enfermedad. Además, significó un incentivo para que los doctores sigan con esta investigación en el futuro. Bueno, creo que ya estamos listos para el examen. Me tengo que ir porque tengo una clase. Sí, en un rato. Y mi mamá me está llamando para barrer. Quiere que le ayude. Claro, así que... alergias. Sí, estoy viendo. No reprimas tus sentimientos. Bueno, en serio. Me voy. Chao.